plena luz de Cristo, lloraré brillar. Brillará, brillará, sin cesar. Soy cristiano y esta luz lloraré. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes.
la palabra del Señor ten recta, y en oración tormenta. Él ama la justicia, y el derecho y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la emergencia. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco,
sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Ella, pensando que era el cuidador del cuerpo, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabuní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Qué interesante es darnos cuenta que a las primeras a las que se presenta, se hace visible Jesús resucitado, es justamente a estas mujeres, y son ellas las que van a avisarle a los apóstoles. Y cuando le avisan, el primero que entra, como narra la escritura, es Pedro, que confirma lo que las mujeres le habían dicho. Pero qué importante este detalle de Jesús, de hacerse visible primero con ellas. Lo segundo de este evangelio es cuando Jesús la llama María. Y se ve que el tono, la forma, ella se dio cuenta: Rabuní, maestro, estás acá. Y vieron que también nos pasa a nosotros cuando nos llama, por ejemplo, nuestra madre, nuestro padre. Nosotros distinguimos ese llamado. Es distinto a que si otro nombra y nos está llamando, pero el nombre dicho por el padre, la madre, estos afectos tan fuertes y tan intensos, hacen que uno identifique quién es el que me está llamando. Y aquí María se da cuenta que era Jesús cuando Él la llama por su nombre. Así adquiere, podemos decir, doblemente ya la tradición judía lo estaba, pero el tema del nombre de Jesús, ¿no? ¿Cuál es tu nombre de vida? ¿Cuál es tu gracia? Y cuando nos preguntan eso, nos están preguntando: ¿cómo te conoce Dios? ¿Qué nombre fuiste hecho hijo de Dios? ¿Con qué nombre fuiste bautizado? El tema del nombre, después de la vida que nos da a los hijos, el poner el nombre es otro acto también de darle identidad. Te vas a llamar así y no de otra manera. Este nombre te va a marcar, a identificar a lo largo de tu vida. Y por eso también cuando nos llaman por el nombre, es muy fuerte. Imaginémonos la idea del desconcierto: nadie había resucitado de la muerte, y cómo verlo a Jesús y que la llame por el nombre significa que seguía siendo el mismo que antes había compartido, el mismo que había muerto, padecido. Ya resucitado, porque veía que ese mundo estaba vacío, la seguía identificando, tenía el tono de voz, el estilo.
Espíritu. Entonces pidamos al Señor que también nos dejemos nombrar por Él, llamar por Él, permanentemente Él nos va llamando con nuestro nombre, nos va hablando a nuestra conciencia, para que justamente vamos con María Magdalena, vayamos a anunciar, a contar, a compartir. Eso es lo que le pide Jesús a María Magdalena, a María Magdalena, que haga. Pidámosle al Señor entonces que nos dejemos buscar y encontrar por Él, que le dejemos que nos hable y nunca nos cansemos de contarlo vivo y presente, como hizo justamente ella al ir a avisarle a los discípulos que había visto al Señor resucitado. Bendito sea el Señor, bendito el brazo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos con generosidad y ahora te presentamos. Sea para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo la verdad, las alegrías y las riquezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de la familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo y destruyó nuestra muerte, y resucitando recobró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y con los arcángeles, que cantan el himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, que santifiques estos dones con la emoción de tu vida.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así, Padre, será la hora mundial de la muerte y resurrección de mi Hijo. Ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, que nos haces dignos de salir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, que reunida aquí en este tiempo santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, todos los pastores que cuidan del pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron a la esperanza de la resurrección. Pedimos por el eterno descanso de Francisco Machione, Esther Larroque, Carmen Enriqueta, Mónica de Largo, María Belén Alessandro, Osvaldo Mata, Carlos Sina, Héctor Oscar Marino, en el primer aniversario de su fallecimiento, José Miranda, Rosa Ferreira, Juan Gordo, Juan Italia, Jaime Julio, Madelena Pérez Farcíes, Freddy Bill, Desiderio, Williams, Ana Rosa Escobar, Cecilia Hoy, por los difuntos de las familias Jiménez Noma, Ramírez, Fernando, Joaquín Vicente, Carlos Mejica, Cecilio de Venezuela, Jimenita y Martínez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar al Creador. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por la salud de Marina, Martina, Marcela, Miguel, Juan, Laura, Carolina, Luis, Federico, Lorenzo, Agustín, Lucas, Susana, Marcela, Carmen, Alberto. La salud de la familia Jordán, Jiménez, María Verónica, Pilar, Enrique, Jorge. También pedimos por el trabajo para María Esther, Fundación de Mónica, de Estela. En acción de gracia por la familia de Alquivierna, por la paz. En acción de gracias por el cumpleaños de Juan Carlos Miñones. En intención particular de la familia Gómez Miñones, Silvia, Alicia. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, la Señora de Monserrat, San José su esposo, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con el Padre, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo mismo da gloria por los siglos de los siglos.
Este es Jesús, sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Concédenos la realización de su madre.